Bienvenidos a otro Entre Manos. Hoy con un programa muy especial, sí, pero sí, muy especial, ¿verdad, Ray? Sobre todo internacional. Y vamos, estamos en un enlace con Mauricio Figueral y con varios trovadores que están en Venezuela, justamente. Y creo que lo tenemos ya, sí, ya por ahí. Vamos a ver qué nos dice. Viene Mauricio, habla. Qué maravilla, Martica y Ray, estar compartiendo con la familia cubana y con la isla que tanto se ha añorado en estos tiempos. Vamos a hacer una canción de mi etapa bolivariana titulada Sudando Ador. Y hace así. Samba, 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 rambe tu samba, 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 ey, 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 samba, samba, rambe, samba, danzando mi amor, subando ador, tamaña saudade, samba, danzando mi amor, subando ador, tamaña saudade. Virgen de los pueblos bañados por mares y cantos y días de lucha. Dile al mayor, al condenado, que pague su latigo, que hoy suena el darbuca. Prende el fuego, varón, tensa el tambor y ablanda la angustia. Que esta madruga no hay control, ni ley ni patrón. Amor, suando ador, tamaña saudade. Samba danzando, mi amor, suando ador, tamaña saudade. Virgen de los soles de un siglo en la piel de los niños y viejos cansados. Dile a la marea que traiga las brisas de enero, las lluvias de mayo, y rompe el cuero, varón, que alivia el rencor, el hambre, el maltrato. Que esta madruga no hay patrón que tenga el valor de alzarnos la mano. Y samba danzando, mamor, suando a dor, tamaña saudade. Samba danzando, mi amor, suando ador, tamaña saudade. Samba, samba, el sambu, sambu, samba, be, samba, samba. Danzando un amor, sudando el dolor de mil soledades. Samba, 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 rambe tu samba, 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 rambe. Qué rico, ¿no? Vivir esas experiencias. Como uno se va involucrando en todo ese folclor venezolano, que es muy difícil, es muy difícil. Pero mira, nuestro Mauricio. Intentamos cantar Caballo Viejo de Simón Díaz, cosas de Ali Primera. Sí, sí, cosas, sí. Cosas de, bueno. De muchos, de muchos. Bueno, intérpretes como Lilia Vera. Y han traído, ella ha estado en Cuba, han traído acá ese folclor. ¿La conociste? La he visto. Personalmente. No sé si fue en la Casa de las Américas, que nos probó hace mucho tiempo. Y ella es una excelente intérprete del folclore venezolano.
Sí, un saludo también a todos los que están allá, que no solo está Mauricio. O sea, esto es una misión que están muchos trovadores. Saludos a Charlie. A Charlie Salgado, a Raúl Verdecia. Pavel Poveda. Pavel Poveda, que está por allá también. Estamos esperando como cosa buena. Y bueno, nos vamos con más, ¿no? Sí, sí, seguimos Mauro, la conexión. Dime algo más. Y así, entre manos, como es este programa de íntimo y de familiar, les voy a mostrar un poco de lo que he encontrado de maravilloso y de inmenso en este país en materia de trovadores y de canciones. Para ello vamos a comenzar con la musa de la cantera, como todos la llamamos, que además de ser una persona increíblemente humana e increíblemente cariñosa con el quehacer cotidiano y con sus amigos, es una creadora y una cantante, a mi juicio, excepcional. Señoras y señores, Ray y Martica, Amaranta Pérez con ustedes. Bueno, para ustedes, Ray y Martica, y para toda la audiencia querida de esa isla hermosa. Efectismo, sistema de luces y bulla que sobrecarga las emociones. Sistema de cosméticos que sobreembellecen para enamoramiento. Enamoramiento. Llévatelo realidad, llévatelo realidad. Llévatelo realidad, llévatelo realidad. Llévatelo realidad, llévatelo realidad. Llévatelo realidad, llévatelo. Efectismo. Virtual aliento superpuesto, récipe con una buena firma, placebo que cura mejor el cansancio. Aviones de aviares que atemorizan y tapan bocas y niegan abrazos si no vas descalzo. Flores de verdad que te parecen de plástico, opción de mirar el fin y no el tránsito, opción de mirar el final. Llévatelo realidad, 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 llévatelo realidad. Efectismo, ser más feliz en el tráfico con tantas vallas, compromisos cumplidos que fallan desde comida rápida que rápidamente te estalla. Corazón que solo sirvió para latir, el corazón que solamente sirvió para latir y no para seguir, así se queda mi pueblo quedado. Y así, y niegan abrazos si no vas descalzo, flores de verdad que te parecen de plástico, opción de mirar el final. Opción de mirar el fin y no el tránsito. Y llévatelo realidad, 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 llévatelo. Llévatelo realidad, pero déjanos a Amaranta Pérez aquí para que nos cuente un poco de en qué contexto están haciendo canciones los cantores de aquí de Venezuela, en sentido nacional, del país completo. Cuéntame. Me parece que como un fenómeno natural. Saluda a todo el pueblo cubano que escucha estas palabras que son sentidas por parte de la cantera, que es una pequeñísima representación de un movimiento inmenso que florece desde hace un rato ya en nuestro país, a propósito de apoyar responsablemente desde el discurso de la palabra y el canto este hermoso proceso revolucionario que nosotros vivimos acá. Así mismo, y para bien, he estado formando parte de este colectivo llamado La Cantera. Pero ¿qué es La Cantera? Y para eso tenemos al pequeñín de nosotros. José, cuéntanos. Mi hermano. ¿Qué es La Cantera? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva?
Bueno, en la cantera somos unos cuantos cantores, cuantos personas, poetas, filósofos, comunicadores sociales, un conglomerado de personas preocupadas por un mundo pues que va en declive y que nosotros desde la canción, desde la poesía, del canto, pensamos que podemos influir de manera conveniente para todos. Y bueno, teniendo el privilegio de contar con un hermano cubano, con un corazón tan grande y una voz tan bella como tú, mi pana. Coño, me vas a sonrojar delante de mi gente. Pronto los vamos a tener en Cuba. Van a estar allá de visita y vamos a compartir con el pueblo cubano. Esto es simplemente un entremés de lo que se está haciendo en Venezuela. José, deleítanos con alguna de tus canciones, si te es posible, mamá. El viento va. Zarpa, cruza la mar, vela fuerte que el viento va. Deja ya todo atrás. Mira. Cosmos, infinidad, trazos que aliviará. El viento se lleva los males, libera tu risa gigante, te peina el cabello y de pronto me trae tu aroma brillante. A ratos me llevo otro asunto, surcando esta mar que nos une, el salitre me besa y me entrega tu verso profundo, y allí el viento va, curando el alma, el viento va. Que el viento va. José Alejandro Paredes. ¿Qué les dije? Esto es entre manos con la familia cubana. Es un proyecto súper interesante porque además él lo explicó, es muy abarcador. Filósofo, poeta. Y bueno, supongo que comunicadores sociales. Debe estar
teniendo estos trovadores que están allá. No, de lo mismo que bebe este Mauricio, ellos es, también. Es una simbiosis entre nuestros trovadores. Efectivamente, efectivamente. Eso es precioso e interesante y productivo al final. Sí, señor. Bueno, Mauricio, ahí te propongo un reto que ya estamos como que estamos bien comunicados. A ver hasta qué punto se ha vinculado nuestra trova con ustedes. Luis Miguel Badaraco compartiendo con nosotros. Gracias. Cuéntanos, Badaraco, ¿qué influencia tiene la canción cubana, la trova cubana de todos los tiempos en Latinoamérica y especialmente en la cancionística tuya? Bueno, la canción cubana, la canción de Pablo, de Silvio, la canción de Carlos Puebla, toda esa canción tiene una influencia muy grande en nosotros. Yo, en lo particular, puedo decir que me crié escuchando esa música maravillosa que ustedes en tu país han hecho por décadas. Yo, en lo particular, debo decir que mis canciones son muy marcadas y tienen mucho que ver con, yo lo digo, de dos vertientes, que es la vertiente cubana, con lo que acabo de decir, y por el lado venezolano, por supuesto, los grandes músicos y intérpretes de este país, como Luis Laguna, como Otilio Galíndez, como Maestro Sojo, que nos dio un gran legado en su recopilación. Pero sí, ciertamente tiene mucho que ver lo que uno hace, lo que yo en particular hago con la música que compongo, con lo que Pablo hace, con lo que Silvio ha hecho. Les voy a contar un mínimo chismecito aquí interior de la cantera. Hemos ideado un verbo que se llama badaraquear, que consiste en a las canciones, pues ponerle feeling desde el punto de vista armónico. Como todo buen colectivo necesita un músico, bueno, pues aquí tenemos un musicazo de la cantera que nos va a hacer una canción. ¿Por qué no hacemos la canción, Luis, que compusimos en Río Chico? Uy, ¿verdad? Un bolero. Es bueno que lo nombra. Una experiencia hermosa de hacer una canción con dos personas pensando al mismo tiempo, ¿no? La hicimos en Río Chico hace unos meses. Río Chico es una zona de Venezuela, costera, donde hay unas grandes playas hermosas. Que invitamos a la gente que venga y la visite. Ingenuidad. Letra, Mauricio Figueiral. Música, don Luis Miguel Badaraco. Badaraquéalo ahí, chamacón, a ver qué pasa. Todo lo que quise fue halagarte con canciones simples de mi amor, y en mi desnudez al conquistarte fui dejando a ratos de ser yo. Nada más lejano en esta vida que tras lo desmesurado de mi ardor fueran a llorarte las heridas, fuera importunar tu corazón. Y mi ingenuidad causó tu risa, y de tu interés no fui jamás ni lo seré, aunque andar descalzo sobre tus mentiras dejará huellas de un camino en que alguien me contó que preferías hacer de lo incierto tu obsesión, y que en cada noche y despedida condenarte al ruedo del dolor. Pero no hay un alma que resista ser eternamente ajena y cruel, bien con cada noche y despedida necesitará
de un buen querer. Y mi ingenuidad causó tu risa, y de tu interés no fui jamás ni lo seré, aunque andar descalzo sobre tus mentiras te dejará huellas de un camino en que creer. Bolerón. ¿Qué les puedo decir? Un país que cautiva y unos cantores que aman y saben hacer la canción desde el corazón, como los cubanitos. Gracias, Mauricio, por este regalo tan lindo que hemos tenido hoy, no solo para nosotros, sino para los televidentes y el pueblo cubano, ¿no? Y ojalá se puedan hacer otros contactos, no solo con Venezuela, sino, ¿por qué no?, con otros países del ALBA. Sí, señor. Vamos a ver con qué más nos da Mauricio ahí para ir concluyendo ya este programa Entre Manos, que está siendo muy sabroso. Muy lindo. País. Amaranta Pérez, Luis Miguel Badaraco, José Alejandro Paredes y nuestro ángel de la guardia esta noche, Rolandito Canónico de la banda de la cantera, que hay muchos músicos que faltan aquí. Y nos vamos con Libertad, que es nuestra canción de despedida, pero esto es una despedida muy leve y muy breve, porque este colectivo va a irme a acompañar a Cuba y van a ir a compartir con todo el pueblo cubano así. Entre manos, como debe ser. La cantera.
se vende la salud, ni pa'l pobre ni pa'l rico, pero así dice el tirano, pongo el precio y lo medico. No se vende la salud, ni pa'l pobre ni pa'l rico, pero así dice el tirano, ay, no me pongo el precio y lo medico. Ancestros, porque deseché lo viejo, preparemos el encuentro con la historia de los pueblos. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo, preparemos el encuentro y tomemos.